Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en Black Ops 2 y estoy probando por primera vez un todos contra todos. Creo que somos como 8 personas o algo así, no estoy seguro. La peña tenía niveles súper altos de 50 y pico. Había un par de personas con niveles bajitos como yo. Y bueno, elijo mi clase personalizado 2. Y por poco me cargo uno, pero por muy poco, porque la verdad es que estoy muy desacostumbrado a jugar a esto. Y me lo cargo otra vez. Jo, le hice un drop shot porque ya no me acordaba de que con control no solo te agachas, sino que también te tumbas. Es algo a lo que tengo que acostumbrarme desde luego porque es algo clave en este juego. Pero bueno, los drop shots, aunque son feos, ayudan a ganar. Y en la guerra todo vale. Aunque yo estoy grabando vídeos y quiero acabar con cosas bonitas y no simplemente efectivas. Me ha matado alguien por detrás. Jaja, dice el tío nivel 54. Yo digo jaja porque no tienes vida social, porque el juego lleva una semana y tú ya eres nivel 54. In the face, cago en la hostia. Y otra vez me dice jaja, pero no, sigues sin tener vida social. Así que el jaja es mío, lo siento. No sé dónde están disparando. O sea que este tío ya sabía que iba a venir. ¿Será? Su puta madre. ¡Ey! Vale. ¡Jo! No le di. Estoy perdiendo, aparentemente. ¡Jo! Eso no me ha molado. ¡Nope! No me ha molado. Voy a esconderme aquí. Hasta que... ese tío de nivel 54 está dominando a todo el mundo, aparentemente. Obviamente, es un nivel 54. ¿Qué queríais? ¿Un paquete de ayuda? ¡Oh! A ver, todo el mundo irá por él ahora. Venga, venga, venga. Dropshotter este. Psst. Cago en la hostia, por detrás tenía que aparecer. Joder. Ay. Dios, este arma para las distancias es la hostia. Ay, qué mal. ¿En serio? ¿Había un dropshotter y un saltador ahí a lo bestia? Brutal. Ahora se juntan juntitos. Ay, los dropshots. Vale, pues voy a usarlos yo también. O sea que no me ha contado. No me ha contado. ¿Y eso que le mato? Me ha cargado este otra vez. El único que mato es ese al final. Voy a esconderme aquí. No, no voy a esconderme. Voy a salir. Sí, tío, sí. 52. Me ha cargado un nivel 52 y me mata un 55. Porque todo el mundo tiene niveles super altos menos yo. Porque todo el mundo tiene vida social nula y yo no. Me temo, porque hace tiempo que no juego el juego. He grabado un montón de capítulos de esos seguidos que ya habéis visto en mi canal. Y luego... y luego no he jugado. ¡Lol! Vaya, ¿en serio? Ah, es lo que pasa en los mapas tan pequeños. Aunque bueno, también es culpa mía en realidad, pero... siempre es mejor quejarse de los mapas pequeños que de ti mismo, ¿no? LOL. LOL 2. A ver si hay un LOL 3. No, pero por poco. Porque ya estaba herido. Siempre hay una excusa. Ah, sprintea más, venga. Ahora sí que he hecho de menos la ventaja de sprintar. O su ausencia, más bien. LOL, ese tío estaba ahí tumbadito. Venga, asómate por aquí ahora. Como lo sabía, macho. Sois más previsibles. Que una tortuga en un skateboard. ¿Por qué dije eso? Las tortugas en skateboards no son previsibles. Venga, venga. LOL. Eso sí que ha sido brutal. No sé a quién le quita el arma, ni cuál es siquiera. Ay, cabronazo, ya sabía que estoy aquí. No sé cómo, pero lo sabía. ¿Será? LOL. Eso ha sido brutal. ¡Ip! ¿Y eso qué ha sido? Ay, ha saltado el cochecito. Pensaba que era una Flying Betty o Bouncing Betty, más bien. Siempre las llamo Flying Betty y eso que es un Bouncing.
¡Ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Yey, yey, yey! Empuñadura, pa' mí. Pa' la saca, como se suele decir. Vale, hay francotiradores a tomar por culo de aquí. Me está hablando Luna por WhatsApp, me está diciendo grrr, no sé qué significa. Dron cazador enemigo. ¡Como si supiera qué es eso! Y tú la pagas. Tú también la pagas. Y tú más aún. Mej, 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 mej. El UAV a la mierda, ¿no? Aquí hay uno. Pues nada, tío. ¡Macho! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Pero... ¡ping! 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 ¡Hala! ¡Hostia! ¡Que estoy yo aquí! ¡Ajá! ¡Tres! La hostia. Aunque no lo parezca, estoy súper nervioso en realidad. 30 puntos para ganar, no voy a conseguirlos ni de coña. ¡Nope! De ahí mejor me voy. Gracias. ¡Lol! Ese... se lo he robado a alguien, pero... lo siento. ¡Sorry! A ver... joder, siempre me confunde la cosa esa del techo, que parece un tío. Pero no lo es una tía. ¿Cómo no? Flying Betty. O Bouncing Betty. ¿Por qué Flying? Joder, sí sé cómo se llama. Tengo la sensibilidad hiper alta. ¡Ay! Donde las dan, las toma. No sé por qué dije eso, pero... lo dije. ¡Y! Toma. Muere. Espero que la granada esa mate a alguien. ¡No! ¡Oh! He matado a alguien. No sé cómo ni por qué, pero le he matado. ¡Hostia! ¿Qué es eso? No sé, pero parece una torreta. ¡Lol! Eso ha sido brutal. Los dos ahí dropshot y encima ninguno daba a nadie. Eso me ha molado mucho. ¿En serio? ¿Putas bouncings? Pesadas. Ahora seguro que deja otra y simplemente se queda ahí toda la partida. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo sabía que voy a venir? Hay que confundir a la gente. ¡Hala! No sé cómo, pero me ha matado. Bueno, no está tan mal, ¿no? Para ser un yo, sobre todo. UAV enemigo encima, eso no me mola. No me molan los UAVs enemigos y encima... encima. Encima, encima. ¡Oh! La última baja mía. Eso ha molado. ¿Victoria? ¿He ganado a estos tíos? Su puta madre. Ni de coña. ¡Idiotas! Les ha ganado un tío de nivel súper bajo. Maricas. ¡Hala! Joderos, tíos. Sois malísimos. La hostia, no me lo esperaba. Pensaba que iba como cuarto por ahí. Bueno, 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 bueno. 30 bajas. Y encima con lag que me salía ahí. Pero bueno, espero que os haya gustado esta partida. Aparentemente no he perdido forma, aunque pensaba que sí. Como siempre, dadle like favorito y suscribiros a mi canal. O como os plazca. Hasta la próxima.